alineándome los chakras, ¿no? Abriéndome los chakras. Ah, es parecido. Es parecido. Era con chakras. ¿Qué otra pareja tenemos? Oh, Carlita Jara con Diego Rubio. Y mi madre es... No, pero... Pareja que llevan... ¿Qué? Ojo. 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 Que yo esta relación la anuncié meses antes de que pasara algo. No. Sí, pero le dijiste que le iba a llegar un y colágeno. Y fue viral. Pero sí, dijiste como... Sí, ¿la Carlita con un comediante? Sí. No, le dije, Carlita, tú tranquila, sí. Así, frente a frente. Le dije, tranquila, Carlita, porque viene alguien que te va a hacer reír mucho y que es más joven que tú. Y está el video y se hizo viral. Mira. Sí. Así fue. ¿Y por qué no le decís eso a la Pamela también? Tal cual. Ya le va a tocar también. No te he dicho nada. No, oye, yo la vi hace dos días a la Carlita y se veía muy feliz, radiante, dándose besos de esos con lengua, así como... Oh, ah, ya. Veamos. A ver, cartas para la Carlita. Tengo una pregunta. Pero si no has sacado las cartas. No, por eso es que quiero... Pregunta nomás. Ya. Esta sombra de infidelidad y de inseguridad que tiene, que provoca él, ¿le puede empañar esta relación? No me quema. ¡Qué buena pregunta, colombiano! Oh, y la carta, bueno, la primera que me salió, va tal cual. ¡Oh! ¿Terminaron? ¿Qué? No, se acabó. Acaba de terminar esta relación. No. Ya no la va a hacer reír. Alerta, último minuto. No la alerta, va a hacer reír. Ya no lo va a hacer reír. ¿Por qué salió esta carta? Pero embarazo. De nuevo. ¿Embarazo? No, es que si salió, porque salió. ¿Embarazo? No. No. Primero la carta, justamente con la pregunta que me hiciste recién, colombiano. La carta de las vidas pasadas. No, ese me voy a decir que vuelve con Kaminsky. No, no. Ese miedo a que le vuelva a pasar lo mismo. Pero siento que hay espirituado, así se dice. El miedo a que le vuelva a pasar lo mismo, ¿ya? La segunda carta, que esta carta es buena. La carta de la comparación, lo que ella tenía y lo que tiene ahora. ¿Ya? Un tronco antiguo. La felicidad. Y un bambú. Sí. La felicidad y lo que tiene ahora. Cuando Carlita lo conoce y ve que la hace tan feliz y ve que eso era lo que realmente ella merecía, quizá, y no lo que estaba acostumbrada a recibir, no va a volver nunca más atrás. Puede ser nunca ella misma más. Se siente qué bueno, me alegro. Ojalá que no pase eso. Y la otra carta, que viva el amor. No estás sola. Y no la estás tercera sola, carta... La meta. El vacío. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? La carta del vacío. Esta carta me está dando la alerta de que quizá esta relación va funcionando bien, 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 pero no hay una meta. Ah, ya van a terminar entonces. Están pasándolo, pero pasándolo bien, pero no hay una meta. No es como... No, porque no tiene una meta, no tiene para una lado, lógica, no. No, es como pasémosla bien. ¿Es pololeo? Sí, es un pololeo, pero no hay como ya, de aquí nos vamos aquí a casar. Seis meses, o... Vivimos juntos o cosas así. Pero claro. Que son muy chicos. ¿Para qué le quieren que la gente se ande casando? Que lo pase bien. Sí. Yo le tiro buena vibra. Sí. Negra, ¿tú te quieres casar? Yo sí le quiero decir a la persona que voy a estar el día de mañana que me quiero casar y quiero hacer una roca gigante porque no tengo anillo. Tiene que tener tierra. Y quiero que tenga por lo menos tierra. Tiene que tener tierra. Por último, los zapatos, pero que tenga tierra. Pami, yo te hago tu piñata. Sí, pues. O sea, a lo mejor ahí puedes cuidar a Diego que está perdida.